más. Buena, cabros, tucutú. Yo tengo 24 años, vivo con mi mamá todavía, porque no tengo trabajo y no tengo para cuándo tener, porque está difícil la cosa. Ahí yo quiero irme a la casa. Claro, quita. Para ir solo tomando unos tragos con mi amigo, a vacilar un ratito ahí, para estar tranquilo. Oh, por Dios, weón. Eso, muy bueno el programa, chiquillos. Un hombre con meta. Un saludo, tremendo abrazo. Un hombre con meta y con que está planificando su vida. ¿Qué es tomarse un trago con los amigos? Y vacilar un poquito. ¡Mozo! Quiere vacilar un poquito y no puede. Cuando yo me fui de la casa, me separé, volví a la casa de mis papás. Después tuvo mala la convivencia y me fui a la casa de mi hermana. Porque mi papá no me dejaba tomar, no me podía llegar con las pilsen. Sí, ese no tenía que ser. Ese bolón era el mío. Así sube el tranquilo. Pilsen. Pero mi hermana igual me acusa a mi papá, después mi papá me ve y me dice, oye, weón, ¿cómo se te ocurre llegar con cerveza? Yo te creí que es a la casa de tu hermano. Una consulta psicológica. Bla, bla, bla. Pero, en fin, bueno, pero vamos de nuevo con esa persona. No se da cuenta que él es el del problema. Cuando yo me fui de la casa, me separé, volví a la casa de mi papá, después... tuvo mala la convivencia y me fui a la casa de mi hermana porque mi papá no me dejaba tomar, no me podía llegar con las pilsen. En realidad ese bolón era el mío. Bombero, no lo ponga en completo, sí, hasta ahí. Pero mi hermana el whatever. Pero en fin, whatever. ¿Cuándo se va a ir esta gente de la radio? ¿Peleamos? Sigamos. ¿Cuándo van a dejar de ser nuestros auditores? Ha ha.